ongi etorri San Agustin kulturgunera. Mesedez, amatatu zuen telefonoak eta emanaldia amaitu ostean, aretoko langileen argibideak jarraitu. Musukoa eramatea ezinbestekoa da, babestu zure burua eta ingurukoak. Era berean, taulagaineko artistak babesten ibiliko zara. Emanaldia, astera doa. Bienvenidas y bienvenidos a San Agustín Kulturgunea. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y al finalizar la función sigan las instrucciones del personal de la sala. El uso de las mascarillas es obligatorio. Protéjase y protegerá su entorno. Al mismo tiempo, estará protegiendo a las y los artistas. La función va a comenzar. Siempre tan detallistas con un regalo para los niños.
Sí, pues está allí porque hoy vienen todos a cenar. Sí, viene Roberto también. ¿Cómo lo sabes? Ah, bueno, vale, sí. Pues, vale, vale. Yo les pregunto cuándo van a ir a San Rafael y te llamo. Sí. No, mira, mejor llámame tú, que yo suelo estar liada. No. No, no, sí, eso mejor, ya, llámame tú, que no me molestas, mujer. Ay, ¿qué? ¿Que no me molestas? Ay, mujer, si te digo que no me molestas, es porque no me molestas. Que mira, mamá, te tengo que dejar, que ya están llegando. ¡Hala, besito! ¡Hala! Uy, qué pesada es. Tiene tanto miedo de molestar que al final termina molestando el doble. El timbre. A ver quién es ahora. ¡Ya va! A ver... ¡Hombre, Roberto! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, chico, porque como no sabía que íbamos a comer, me he dicho a mí mismo, voy a traerles un vinito rosado. He traído un Faustino Quinto Navarro, toma. ¿Un Faustino Quinto Navarro? No, no. Faustino no es Navarro. ¿Ah, no? Faustino es mayor. ¿De la Rioja Alavesa? Bueno, pero estará al lado, ¿no? ¿Y los chicos? ¿Cómo estás? ¿Y Calle? Calle salió a un buffet. ¿Ah, qué? ¡Calle! ¡Qué niño! ¿Qué te has hecho en el pelo? Te lo has cortado, te lo has matizado, te has dado un baño de color. ¿Dónde Christopher? Sí, me he preguntado mil veces por ti. Pues que tengo que ir a mirar las uñas. Sí, sí, ¿verdad? Oye, ¿qué has tocado hoy? Tchaikovsky. ¡Ay, Tchaikovsky! ¿Y qué tal en Madrid? Divino. Se ha atragantado el trombón y me ha ofrecido trabajo. ¿Qué te parece? ¿De allí? Sí. ¿Y no te lo estás pensando, no? Claro que sí. No, no, mira, ya lo he pensado yo. Está muy lejos y no. Pero que va a estar lejos, loca, si está súper cerca. Sí, eso lo dijiste cuando te fuiste a Buenos Aires. Cuatro horas en coche, ¿no? Una en avión. ¿No? Y ya cuando hagan el AVE, en unos segundos estás ahí. ¿Que no vas? ¿Que está muy lejos? A ver, sí, no, que sí. No. Que Madrid es de Madrid, ahí está la movida. Es una oportunidad. Además, estaría muy, muy cerca de San Rafael y eso iba a agradar mucho a Eugenia. Sí, supongo. Oye, ¿te puedes imaginar? Es que es increíble. Aquí, en esta casa hay libros por el suelo. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué estás haciendo, Gus? Estoy buscando las llaves. O sea, vengo yo y me haces el feo de ponerte a buscar las llaves. Hombre, claro. ¿Y por qué las tienes que buscar ahora? Porque no soporto, no sabes dónde tengo las cosas, hombre. Ah. Gus. ¿Qué? ¿Y si yo te ayudo a buscarlas y las encuentro, qué me das a cambio? Como decía mi viejo profesor, mi eterna gratitud. Pues dale, a buscar. La clave del portal. ¿Cómo va a ser la de siempre, joder? ¿Que no te acuerdas? Vale, vale. Te voy a dar una pista. Mira, a ver. El año en que nació el autor de La vida sueño. Ah. ¿Que no sabes quién escribió La vida sueño? Este tío es tú. Vas a ver. ¿Eh? Pues Calderón, tío, Calderón. ¿Qué va a ser? Que no sabes en qué año nací Calderón. ¿Pero tú qué haces en la escuela? No, no me lo cuentes, déjalo, déjalo que me lo estoy imaginando. Vale, ok. Te lo digo, apunta. 1600. Eso es. 1600. ¡Ja! Ahora, Calle, tu hermano. No, no lo he pagado yo. Oye,
no avisáis cuando organizáis una fiesta de disfraces? Yo creo que me invitáis a payasos. Oye, ¿no te has puesto mucho perfume? Que va, hoy me he puesto un poco. ¿Un poco? Enrique, no entiendo cómo lo sabes y escribir la vida tuya, de verdad. Ah, tú ya sabes que no lo entiendo. Oye, ¿cómo son los cafés? Acostados, ¿eh? Yo, pues, tampoco están para aquí, ¿eh? ¿Puedo jugar yo también? Estamos buscando las vías de bus. Ah, muy bien. ¿Qué me decís de ese encuentro? Mierda, una gratitud. Pues yo creo que van a estar ahí arriba. Hay una cantidad de polvo que van a tirar hasta arriba. Eso dile a la calle cuando la veas. ¡Ah, oh, mira! ¡Es increíble! ¡Otro más! La vaca espiral del amor. Alucinante. ¿Estás leyendo a Calderón en ruso? Sí. Me entretiene y me divierte. No, es que yo he empezado ahora otra vez con el italiano. Así que bien, chico. Sí. El otro día me vi el partido de la Roma contra la Juventus por la RAI. Y sin subtítulos, ¿eh? Oye, ya hicisteis un buen negocio con la casa, ¿eh? Pues sí. ¿Sabes que el barrio está de moda? Si lo vendes ahora, te sacas una pasta. Oye, me acuerdo perfectamente cuando decías que este era un barrio de buen vivir. Lleno de drogadictos, prostitutas... Es que lo era, es que lo era. Solo que ahí los intelectuales de izquierda no sacáis ventaja. Tenéis, sois muy valientes, metéis dinero en sitios donde nadie pondría un duro. Anda, que podías haber venido a saludar, ¿no? Hola, cariño. Hola, guapo. Esto es un poco. ¿Por qué me ha puesto a buscar aquí la llave del tesoro? ¿En serio, Gustavo? ¿Sigues con eso? Se llama Vime, luego ya por su cuenta. Vale. Oye, me gusta mucho tu nuevo peinado. Sí. Quedan muy bien las mechas. Es un corte de pelo, pero gracias. A Gustavo no le gusta. Que sí me gusta, mujer, que te lo he dicho. Que no te gusta. Que sí. Vamos a probar el vinagre. Vamos a probar eso. Bueno, ¿y qué? ¿Una relación de una época yerma? Es verdad. Sí. Bueno, hay buenas y malas noticias. Sí. La buena es que es un chico. He ganado la apuesta. Ahora te he quedado para parejita. He ganado la apuesta, ¿eh? La mala es que se muere. ¿Cómo? Se muere por salir, Enrique. Casi me imagino. ¿Qué hace? Es un chiste solo. ¡Ay, qué cosita! ¡Por favor! Déjame ver a mi sobrinita. Déjame ver a ese bonito. A ver. Mira. Oh, es igual que él, ¿eh? Mira cómo levanta el brazo de la tripa, ¿eh? Mira, ¿y qué cabezón tiene? Es como su padre, ¿eh? Se va a quedar atorado. Oye, ¿has hecho de su padre? No, todavía no. Ah, pues llámale, que está hablando antes con ella y ya está preparando los veranos de San Rafael y quiere saber cuántos. Oye, yo qué sé, si todavía queda mucho para eso. Bueno, yo si quieres, para que te vayas haciendo una idea de cuándo es, nosotros iremos más o menos del 5 al 15 de julio, luego los niños se quedarán ahí hasta el 20 de agosto, pues cuando nosotros volvemos de Moscú y Miguel y Cristina también irán un fin de semana, el 8 y el 9 seguramente, pero vamos. Que tú vayas cuando quieras, ¿eh? Ah, vale, o sea, que en resumen, a partir del 15 cuando quiera. Oye, pues sí, cuando estamos nosotros allí, que no nos molesta. No, en absoluto. Además, Roberto también vendrá, como todos los años, a pasar unos días. Sí. Ahora que se va a ir a vivir a Madrid, pues parece que le pilla más cerca. Sí, aventura. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le esperamos a Gemma? ¿Traigo algo de picar o cómo? No, Gemma, ¿cómo para cigarrillos tiene de sobra? ¿Perdona? ¿Yema fuma? Oye, es la única mujer que conozco que ha empezado a fumar durante el embarazo. Estrés prenatal, le llaman. A ver, cariño, pero es que son súper peligrosos, claro, para mí. Es muy malo. Se lo dices cuando venga, joder, qué rica. Mira, niño, pues puede salir pequeñito. Pues la apunto en una escuela de yonkis.
Bueno, así que un niño. Sí, sí, gana la forma. Nosotros teníamos ni idea de eso. Ah, ya, no sabíais cómo hacerlo, ¿no? Ahora que la mala hostia que hasta la calle. Nada, tanta lava, nada, nada. Que no sabíamos si era niño o niña. Que preferimos el encuentro directo con el bebé, sin pertenecer a la naturaleza, sin adelantar nada. Bueno, he preparado unos bocaditos agridulces que son mi especialidad. Oye, ¿y qué habéis pensado? ¿Qué nombre le vais a poner? Bueno, ya hay uno definido, más o menos. ¡Igual! ¿Adivinando? No. No, no, dime por favor, dime por favor que no le vas a llamar a Enrique. Enrique como tu abuelo, Enrique. Como tu padre, Enrique, como tú, Enrique. No. No. Por supuesto. No. Yo también he pedido un nombre más convencional, más inglés. Algo así como Mateo o Pablo, una cosa de esas. No, Pablo no quedamos. No. Pablo no era uno de los dos. Pablo se convirtió después, cuando se cayó del caballo, en Tarso. Ya, pero Gus, yo creo que hay que tener en cuenta sus gustos y sus preferencias. Le va a poner Cristiano. Bueno, ¿qué os ha dado con la religión? ¿Cuál? Cristiano Ronaldo. Mira, sí, no, no, pero no, no va a poner. Oye, ¿y Daniel? Ah, en común no. Rosario. Oye, ¿qué es chico? Ya, pero Rosario vale lo mismo para chico que para chico. Bueno, pues el mío es de chico chico. Ay, pues entonces ponen Laurentino, Herculiano. ¡Ja, ja! O Segismundo, como el de la vida suya. Mira, Iván. O Dimitri. Mijail. ¡Oh, macho! No, Ruso, ¿eh? Pero le podéis poner un nombre en euskera, porque hay un montón de nombres en euskera. Kai, Bello, Daniel, Aymar... Oh, como su padre, Sigor. Igual que su padre. No, que Sigor se llama, ¿no? Se llama Enrique, que Sigor. No digo cómo se llama su padre, digo cómo es su padre. Sigor, castigo. ¡Ah, que no lo digo que se llama! ¿O no eres un castigo, Enriquito? No. Pues no sé, si no le vas a poner un nombre vasco, no sé qué nombre le puedes poner. Ah, si no es en euskera, que no es en euskera. Blas. Envi. ¡Ay, en sirio! Teseo. Y ya si volaba le pones todo. Odín. Odón, como Pablo Rebozo. Adán. Pues Melchor. Gaspar. No, pero hay un montón de nombres en castellano que le puedes poner. Yo que sé, Fernando, Pedro, Martín, qué sé. ¡Ay, así puede poner! ¡Sandalio! ¡Ay, sí! ¿Quién que le pone? ¡Medias! Va a ser imposible, hombre, la una pista. Vale, una pista, una pista, una pista. Empieza por A. ¡Alejandro! ¡Alberto Aquilio Ataulfo! ¡No! ¡Antonio Aquilino Abelardo! ¡No! ¡Al Manso! ¡A Japito! No, tan común no. Entonces, Antonio. No, tan común. Más... ¡Álvaro! ¡Algo que cerca! ¿Ponso? ¿Ponsi? Empieza por A. ¡Alfonso! ¡No! Un momento. Voy a traer algo más de picar. Vale, esperad un segundito. ¡Amadeu! ¡Ya me esperéis! ¡Puñeta! ¿Pero cómo lo vas a poner a Amadeu? Al chaval, tío. Pues como Mozart. Venga, otra pista, va. Vale. Es una referencia literaria. ¿De Aramis? Sí, Aramis, no te jodas. ¿Una referencia literaria famosa? Sí, famosa. ¡D'Artagnan! Empieza por A. D'Artagnan. ¿Aragón? No. ¿Como Catalina de Aragón? Empieza por A. ¡Qué punto uno! ¡Anafle! ¡Ah, que tampoco es nombre! Venga, dínoslo, tío, venga, dínoslo, ¿te lo vas a llegar, no? A dos. Venga, en serio. ¿Cuál es? ¿A dos? ¿No vas a poner a dos a tu hijo, no? Venga, no seas tonto, dices, ¿cuál es? ¿En serio? ¿A dos? Ah, ya sé, me estás tocando los huevos. No, todavía no. Ah, es una broma. Una broma pesada. Una broma de esas de las tuyas, pero una broma, ¿no? No, Adolf, en catalán. ¿Será Adolfo, como Adolfo Suárez? No, Adolf, en catalán, como el abuelo de Gemma.
¿En serio le vas a poner Adolfo a tu hijo? Sí, hijo. Gustavo Adolfo, ¿qué querer? Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón. No. El juez era Gustavo Adolfo Becker. Pero Adolfo, en catalán, es Adolf. Así me hace ilusión y a mí me encanta. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas a poner Adolf al chaval? ¿Cómo? ¿Como Hitler? No, hombre, no, como Hitler no. Ostras, a ver, todo el mundo sabe que el Adolf de Hitler acaba en F y el Adolf en catalán acaba en PH. Además tiene diferente acentuación, una es llana y la otra es aguda. Adolf y Adolf. Suena igual, joder. Pero ¿cómo va a sonar igual que acababa en F o en PH? Joder. Hombre, yo creí que un literado, un licenciado en literatura barroca del siglo XVII como tú, sabría un poco más de ortografía. Hay que fijarse en la pronunciación. Adolf, en catalán. Es lo mismo. Adolf que Adolf. No igual, coño, joder. A ver, Enrique, lo que te quiere decir Bush, que la gente no va a distinguir entre el Adolf terminado en F del Adolf terminado en PH, ¿eh? Claro, la gente no va a ir por la calle Adolf, no, pero no es con F, es con PH. Gracias, Roberto, por hacerme sentir como si fuera gilipollas. Es que eres un gilipollas. Es que eres un gilipollas y no entiendes que no puedes poner a tu hijo un nombre Adolf, de ese tipo. A ver, ¿qué quieres un nombre en catalán que empiece por A? ¿No hay más nombres en catalán que empiezan por A? Un montón. Artur, Arnal, Alvar, yo qué más. ¿Qué pasa? ¿Lo dices por mí? No, oye, si quieres que os lo explique, os lo explico. Si no, también. No, yo no quiero que me expliques nada porque parece que no te entiendes. Lo voy a explicar yo, joder. Oye, Gus, que se va el chico, ¿eh? Vale, hombre, explícate. Pues eso, que Gemma le tenía mucho cariño a su abuelo por parte de madre, que murió cuando ella era pequeña. Y quiere hacerle un homenaje con el nombre de su hijo. Y a mí me parece perfecto. ¡Ya está! ¡Aquiles! ¡Con A! ¡A qué acertado! No, hija, no lo has acertado. Ah, pero que lo ha dicho ya. Sí, lo ha dicho ya. A ver, pues había dicho que me esperaseis. ¿Sabes qué cualquiera poner tu hermano así? Pues no, no lo sé. Como no me lo esperas, no me interesa. No, cuando lo ves, de todas las cosas. No me interesa, no me interesa. A ver, Adolf. Adolf. Ay, Adolf, qué tierno. Adolf. Sota. Grau. No, ahí te equivocas. ¿Es que me diría? No, pero no le voy a llamar Adolf Sota Grau. ¿Cómo has decidido cambiar el orden de los apellidos? Será Adolf Grau Sota. Como ahora se puede y... Claro, ahora Sota no te gusta. Sota, ahora ya no. No, es una cuestión puramente fonética, mujer. Un apellido catalán suena mejor detrás de un nombre catalán. Te pones el juego de pisa vergüenza del apellido. ¿Qué? Así el apellido se pierde. No, pero bueno, siempre puedes recuperarlo en el resto de los hijos, ¿no? Bueno, también es cierto que aquí el cuerpo lo pone la madre, ¿eh? Vamos a ver, que el problema no está en el apellido, ¿eh? El problema está en el nombre. Tu hermano le quiere poner a su hijo Adolf. ¡Adolf! ¿A quién carajo le importa lo que viene después, joder? ¿Sabes que tu hermano le va a poner así el nombre del Führer? Y el cataca soy yo. ¿Qué? ¿Le vas a llamar Führer? No, importa, va a ser Adolf, como el abuelo de Gemma. Como el mayor tiene de todos los tiempos. Pero si está aquí, míralo. ¿Ves cómo levanta el brazo desde la tripita haciendo el saludo? ¡Ay, Führer! No. Gus, no. A ver, ¿tú crees que Adolf se convirtió en Adolf solo por el hecho de llamarse Adolf? A ver, si se hubiera llamado de otra forma, hubiese hecho las mismas barbaridades y seguiría siendo el mismo hijo de puta, ¿no? A ver, si sus padres le hubieran puesto de nombre, yo qué sé, Raúl. Pues mira, yo ahora estaría cenando tranquilamente y no se tendría que aguantar este follón. Ya, pero resulta que sus padres le pusieron Adolf. No le pusieron Raúl, ni Pellico, ni nada de eso. Pues lo siento mucho, pero ni Adolf no tiene la culpa de lo que hizo ese otro Adolf. Joder, tío, ¿qué es otro Adolf? ¿Eh? Que es el responsable de la muerte de millones de personas. Que se cargó a media Europa, que no robó una puta bicicleta. Pues ni Adolf tampoco. ¿Cómo? ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Pues prueba en alemán. ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Eh? Los niños están durmiendo, por favor.
Voy a ir a la cocina por algo más, ¿eh? Y cuando vuelva vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? Y comer, que está todo riquísimo. Está todo muy bueno, ¿eh? Riquísimo, hija. Riquísimo, come. Come, está riquísimo. Buenísimo. A ver, Enrique. Céntrate. Lo que te quiere decir Gus es que la gente no va a distinguir entre Adolf, terminado en F, del Adolf, terminado en PHE, una palabra aguda, de la otra que termina en F y es llana. O sea, la gente va a escuchar Adolf, Adolf, Adolf y se va a imaginar un horno crematorio. O sea, que entonces lo importante es lo que piensa la gente. Claro. Es que lo que pasa, Enriquito, lo que pasa es que Adolf, agudo, ha asesinado a todos los Adolf, por muy agudos que estos sean. Entonces, como digo, es lo que piensa la gente entonces. Pues claro. Aunque están equivocados. Joder, tío, mira. Bueno, sí. Oye, ¿y qué pasa si quieres que ir de acuerdo, joder? No, joder. Joder, un poco. Que siempre viene bien. Un poco de calma, por ejemplo. La metafísica de las costumbres. Es apasionante. ¿Eh? Y si no estás de acuerdo, Enrique, no pasa nada. Solo tienes que cambiar eso. O sea que, según aquí don Immanuel Kant, yo puedo ponerle a mi hijo Simon y Garfunkel, pero no a Adolf. Claro, porque Simon y Garfunkel no asesinaron a media Europa. Y Adolf tampoco. Además es que no te lo van a permitir, ¿eh? Esa ley es muy estricta con los nombres raros. A ver, vamos, entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay una lista de nombres prohibidos, otra de nombres prohibidos? No se puede, no se puede. A ver, la ley lo que dice es que no se puede poner a una persona un nombre que la trae por el resto de sus días. Eso es lo que dice la ley. ¿Y por qué no hacemos una lista de nombres prohibidos y nombres prohibidos? Vale, a ver. Apunto yo, vale. Venga, vale. Ahí, ven, que vamos a tener una lista. ¿Una de qué lista? Una lista de nombres. Ay, venga, venga, venga. Primero, venga. Venga, primero tú. Venga. ¡José! ¡José! No, no, José no puede ser. ¿Por qué no? Totalmente no. José Stalin. Vale, esto no era esa la regla. Nada de dictadores, ni de asesinos, ni nada de eso. Venga, más nombres. Claro, si José no se puede, Benito evidentemente tampoco. Benito. Y Francisco tampoco. Francisco tampoco. Oye, ¿y hace falta un número determinado de muertos o unos cuantos vale? Porque hay en América Latina que hay unos cuantos buenos. ¿Cómo es el de Chile? ¿Cómo es? Che. Pinochet. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Augusto. José, ya está. José Repetido. Es. Y el argentino, ¿cómo es? Videla. Videla. Jorge Rafael. Con U. Jorge es. Jorge Rafael Videla. Rafael. Y luego, claro, ya que pues tampoco, ya que el destripador, ya estamos en los asesinos. ¿Puede? Y Carlos, el terrorista, famosísimo. Carlos tampoco. Bin Laden, Bin creo que es el diminutivo de Benjamín. El diminutivo de Benjamín, toda la vida. Benjamín también fuera. Benjamín fuera. Y Hugo, Hugo también. Hugo. Fidel. Fidel tampoco. Bueno, que ya me parece a mí que estamos cazando tus nombramientos. Gustavito, que cada vez quedan menos nombres para mi hijo. A ver, cariño, que tú le puedes poner a tu hijo pues el nombre que tú quieras, ¿eh? No, cariño, no puedo poner el nombre que le dé la gana, no puedo. Sí, puedo ponerle el nombre. ¡Basta ya, basta! ¡Que te hagas fotos, joder! Mira, que tú pretendes ponerle a tu hijo algo, que es en el mejor de los casos, un acto de inconsciencia. O lo que sería peor, esta provocación horrible, pero es una de esas dos cosas. Es como salir a la calle en mitad de Tel Aviv con un uniforme nazi y decir, ¡ay, es que me gustan los disfraces! Así que si insistes en ponerle a tu hijo Adolf, lo voy a tomar un acto fascista, como una provocación de guerra. ¡Vale! ¡Fin de la discusión! Eres bueno, Gustavito. Sí, señor. Muy bueno, sí. Sí, probablemente no pueda ponerle a mi hijo Adolf. ¿Ves? ¿Lo ves con mi mano? No es ningún cabezota. ¡Hala! ¡Venga! ¡Se acabó! Voy a traer más comida. Cuando vuelva, esto se ha acabado ya para siempre, ¿eh? Vamos a hablar de, yo qué sé,
Por ejemplo de por qué Roberto no se puede ir a vivir a Madrid. Dale una vuelta. Oye, Robert, ¿ya sabes dónde vas a ir a vivir? ¿Ya la tienes? ¿Y busca algo así? Estoy pensando la zona, todavía. Sí, sí, Gustavito. Sí. Creo que al final vas a tener razón, sí. Claro. Uno no puede dejar de pensar en la gente. El asunto este del disfraz me lo ha traído a la mente, ¿sí? Todo acto privado al final se convierte en un acto público, todo se exhibe, todo se politiza y uno no puede quedarse neutral, ¿no? Así es. Por eso creo que estoy cada vez más convencido de que mi hijo se va a llamar Adolf, acabado en F, con acento en la A, llana y claramente Adolf. Si no van a pensar que me avergüenzo del nombre, que lo estoy escondiendo y no. ¿Qué estás diciendo? No, oye, tú me has abierto los ojos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me lo ha abierto antes el asunto ese del disfraz. Me he acordado de Charlie Chaplin, ¿te acuerdas? Del pelotito. En la película del gran dictador. ¿Qué película? ¿Pero bueno? ¿A que sí? ¿Ya ves? Nadie más antifascista que Chaplin, ¿eh? Hasta le ridiculizaron en su aspecto físico. Igual hay gente ahí, unos tontos que piensen que le estaba haciendo un homenaje, pero la gente inteligente, ¿eh? Sabe. Estaba haciendo una crítica feroz. Por eso, mira, gracias a ti, mi hijo se va a llamar Adolf. ¿Sabes qué? Creo que te estás liando. No, eres tú el que con tu actitud haces de Hitler un dios. ¿Que ya va de Hitler un dios? ¡Me perdí de ese animal, tío! Mi hijo será tan extraordinario que avergonzará al fascismo y le arrancará su monopolio a Hitler derribándolo del pedestal en el que tú le has puesto papel. Robert, dime una persona a la que tú odies, venga. Pero ya sabes que no odio a nadie porque yo soy sentimientos al verbo. Venga, alguna hora, venga. Hombre, que no, que yo no odio a nadie. Que sí, venga, dime. ¿Qué? ¿No odio a nadie? Yo que sea Franco. No, alguien que esté vivo, alguien de ahora, venga. Te digo que yo no odio a nadie, chico, que no, sí, venga. ¡Ah, ya sé quién odio! A Santiago de Guezua, al presidente del coro de Radio Televisión Española. No puedo con él. Todo el mundo haciéndole la pelota y esa deja que se va a dar y consiguiendo favores. Eso es. Así me gusta. Que se te salga la sangre un poquito caliente. Muy bien. Así que ahora, cada vez que oyes Santiago, tú ya piensas inmediatamente en el tipo ese. Ya se te ha olvidado Santiago Patrón de España, y ya no te acuerdas de Santiago Carrillo, ni de Santiago Segura. Ni de Santiago Bernabéu, ni de Santiago Ramón Cajal. Pero tú no le sigas el rollo, ¿verdad? Sí, sigas el rollo. No, oye, mira, si este Santiaguito con sus pasitos por los despachos ha conseguido hacerlo olvidar hasta el camino de Santiago, y Adolf Grausota le dará jaque mate a Hitler. Ya lo tengo, un brazo. ¿Qué pasa? Nada, que mi Adolf acaba de ganar otra batalla. ¿De verdad seguís con eso? ¿En serio, Gus? O sea, por favor, ya está bien. Mierda, calle, joder, es que... Vas y viene, si vas y no, no quieres saber todo y no se puede. No, perdona por ocuparme de la cena, lo siento. No, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quieres decir entonces? Que voy y vengo haciendo la cena, voy y vengo a trabajar, voy y vengo a cuidar a tus niños, voy y vengo a hacer la casa, y cuando me digo hacer una miserable pregunta al señor, ¡va y te manda la mierda! Tengo una idea, siéntate aquí, en el sofá, y en minutitos los haces gozar. ¿Qué pasa si con lo que yo cojo es sin mierda la cena caliente? ¡Calle, pita, amorcito! ¿Ha dicho mi niñita, amorcito? ¿El bus? ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! Esto es un juego sexual que se trae entre ellos. Ellos se van calentando y queda libido contenida y luego ¡zas! ¡Castigo! ¿Ves? Típico del Marqués de Sade. ¿Seguro? Oye, Enrique, dime, ¿sabes que por un momento me lo he llegado a creer? ¿Qué? Lo que he dejado. Oye, lo he dicho muy en serio. Ya, en serio. Adolf Hitler, la biografía, a la hora de la Buda. ¡Mierda! ¡Cazad! ¡Vale! ¡Dios! No me vas a delatar, ¿no? Que no me salpique, que ya estoy hasta las pelotas de esta pelea justa que entre nosotros, a ver si la tiene más justa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de perder o qué? Mucho. ¿Y cómo le vas a poner? Enrique. ¡Ah! ¡Ay, genial! ¡Le va a encantar! Sí.
lo va a tomar de calle. Pues calle, vale. Como odia el puñetero costumbre familiar. ¿Has visto el culo que se ha hecho? Sí. Pues... No, por tu mujer. No. Bueno, chicos, venga, vamos a cambiar de tema, vamos a brindar, venga, sírvenos algo. Oye, Robertito, permíteme una pregunta. ¿Por qué tengo que cambiar de tema? Es que ese tema no merece una discusión. O dicho de otra forma, para ti, ¿qué tema merece la pena una discusión? A ver, Gus, digo yo que cada vez que nos sentamos aquí a cenar o a comer, no tenemos que volver a estar acabando discutiendo, ¿no? Digo yo, vamos, digo, llámame loco. No me estás contestando a la pregunta, Roberto. Cállate ya, por favor. Bueno, en serio, di que quieres que hablemos, Porque, Roberto, porque yo te entiendo. Tiene que ser muy aburrido ser siempre espectador. Espectador. No te rías. No te rías y venga, tira un tema que este y yo procuraremos seguirlo, porque es evidente que el tema del fascismo aburre al señor. No, a mí el tema del fascismo no me aburre en absoluto, pero lo que pasa es que vosotros no estáis hablando del fascismo. Ah, no, ¿y de qué estamos hablando? Bueno, pues no estáis hablando del fascismo con la seriedad que requiere el tema. Vosotros dos estáis jugando como cuando erais niños, jugáis a derrotaros el uno al otro. Jugáis como cuando jugábamos a policiacacos, a cochecitos, a chapitas, a cromos. Vosotros jugáis con los temas sociales como si fuerais niños. Y os da igual, la verdad, lo que penséis cada uno. En realidad, por lo que queréis es decir lo contrario del otro. Y yo creo que estáis en casa cada noche, que nos vamos a juntar. ¿De qué podemos discutir hoy? ¿Del derecho a la huelga? ¡No! ¿Del derecho al aborto? ¡No! ¡De la eutanasia! Vosotros jugáis con los temas sociales como si fueran cromos. ¿Y dónde pondría a mi hijo Adolf? Vale. Igual no querías nunca a tu hijo Adolf. Pero vosotros jugáis a derrotar al hombre. Para vosotros puede ser muy divertido, pero para mí no, que siempre tengo que estar en el medio. Bueno, oye, no menosprecias, pero no lo hacemos con simpatía. Sí. No te enteras, Enrique, no te enteras. Lo que pasa es que nuestro músico está por encima de todo. No, yo estoy por encima de todo. Estoy por encima de vosotros dos, que es diferente. Cuidado que el león está despertando, ¿eh? Ahora vas a decir que vas a la feria de tu parnaso o te vas a indignar a discutir con la chusma. Eso, Aristóteles, sal de la caverna, venga. Aristóteles. Platón. Aristóteles, tío. Seguro que era primo, ¿sabes? Y venía muy a punto, si queréis. Aristóteles. Venga. ¡Adivina, idiota! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿A que no sabéis? ¿Con quién me tomo unas margaritas el otro día? Ahora tengo margaritas. Bueno, el tema no es ese. ¿A que no adivinéis con quién? ¿A la música no lo vemos? Una eternidad. ¿Y qué nos da si lo adivinamos? Mi eterna gratitud. Vale, no. Solo un poquito la pasta. Eso. Es una botella de escamas, venga. Un Don Pedro. Bueno, da igual, no lo vais a adivinar. Venga. ¿Quién puede ser? ¡Fernando Zamacón! ¡Ja, ja! ¡El Tamarrabo! ¡Pero cómo lo has sabido! ¡Hijo de puta, cómo lo has sabido! Yo le di tu número de teléfono. ¿Tú le diste mi número de teléfono y por qué? Bueno, vine a verme por un asunto y empezamos a charlar, me preguntó por ti y, uy, ¿cómo fuisteis amigos íntimos durante el día? ¿Qué coño vamos a ser si yo amigos íntimos? ¿Tú estás tonto? ¿Qué va? Oye, a que Fernando estaba con la que Roberto eran íntimos. ¡Ay, sí! Que no, loca, que no éramos íntimos. ¿Cómo vamos a ser íntimos? ¿Sabes yo quiénes son mis íntimos? ¿Y te fijaste lo gordo que estaba? No. Pues es una foca marina. Calle, los papás no ¿Por qué? Porque está más cerca de la puerta mujer, venga. ¡Qué llama! Ay, mira cómo va formalito. ¡Hola! ¿Qué tal? Siento llegar tan tarde. Mil disculpas a todo el mundo. Uf, creía que te iba a llegar. Calle, ¿te he traído un regalito? Uy, pues no te tenía que haber molestado. Nada, un detalle. Pues a ver qué hago yo con esta puta mierda. No, ya. Tu color de pelo me encanta. Gracias, no lo odias. Pero no lo odio porque ya te lo he dicho. Que sí, que lo odio. Bueno.
Veo que me habéis esperado a comer. Ya sabes, vosotras somos gente muy educada. Bueno, no me digas que mi marido se está comportando de una manera irresistible esta noche. Irresistible, monsieur. ¡Qué payaso! Gustavo... ¡Roberto Corazón! Ay, ¿qué tipito tienes? ¿Me has acordado un gramo? Ya, todo lo contrario a mí, ¿verdad? A mí me ha sorprendido mucho. A mí no me ha sorprendido. A mí no me ha gustado.
Pues no sé qué decir, porque pensamos que os iba a buscar la referencia. Pues fíjate, la referencia es lo que no me ha gustado. Es justo la referencia a lo que me refiero. Enrique, que no se refiere a la misma referencia. Creo que Gemma sabe perfectamente a qué referencia me refiero. ¿Sí? Yo creo que sí, Gustavo, pero no sé, estoy un poquito sorprendida, porque no entiendo para nada tu reacción. ¿Sabes lo que yo no entiendo? Pues te lo voy a decir. Yo puedo entender que una cosa así se le ocurra a ese, pero a ti, ¿qué no me entra en la cabeza? Pero si fui yo la que lo sugirió. Eso no fue ella, ¿sí? ¡Yo! Perdóname, querida. Pero, ¿tú entiendes de lo que estamos hablando? Sí, sí, yo entiendo. ¿Las cosas que hizo el tío ese? ¿Las cosas que hizo ese tipo? Yo qué sé, si casi no lo conocí. Venga, subidón. Venga,
son los nombres de nuestros hijos. No, 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 no. Mira, nada, estaba buscando las llaves, he visto este libro, la biografía de Adolf Hitler, y se me ha ocurrido, sin más, no había mala intención, joder. Sí, también está la de Gandhi, no se ha ocurrido Mahatma. Es que Mahatma es un tanto de la cola. Pues era una broma, se ha disculpado y ya está. Pero llámame. Puedes seguir llamándome y me tienen que robar si quieres, Vale, cariño, la broma ya. Vamos a ver. Gus, oye, nadie ha dicho que los nombres de tus hijos sean ridículos. No, ella solamente ha dicho que no va a hacer caso a un tío que apuesta a sus hijos a Artemis y a Polinio. A ver, también hay que tener en cuenta que está nerviosa o algo. ¿Y qué quería decir entonces? A ver. Nada, pues que ella hace lo que le da la gana, que ya es mayorcita para hacer lo que quiere, ¿sabes? Esa parte la he entendido perfectamente. Lo que no he entendido es la segunda parte, ese tornillo que ha usado. ¿Sabes? Quiere saber realmente lo que pienso del nombre de sus hijos. Ay, realmente. Bueno, pues Gemma piensa. Están bien. ¿Cómo? Gemma piensa, y yo también lo pienso, que los nombres de tus hijos, Artemis y Apolineo, están bien. ¿Has visto que ha llegado a hacer? Esa mueca que haces cuando dices sí y quieres decir no. Cuando te importa una mierda todo lo que pensamos los demás. Bueno, venga, para ya, rico. Eso lo hace siempre, tío. Vamos a cambiar de tema, venga. Oye, cariño, ¿qué tal te ha ido tu reunión con los japoneses? Ay, cariño, no sé, porque no he estado con japoneses, he estado con coreanos. Vale, japoneses, coreanos, venimos hermanos, venga. ¿Qué tal te ha ido tu reunión con los coreanos? ¿Qué pasa? ¿Que ahora te interesa mi trabajo? Sí, por supuesto. ¿Como nunca me preguntas nada? Mira cómo te pones ahora, joder. A ver, me parece estupendo tu interés. Vamos a ver. ¿Cómo se llama mi socio? Tu socio, sí, hombre. El tipo este, sí, con el que te enfadaste el otro día, es. ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo, yo también me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Bueno, yo también me acuerdo, pero no me acuerdo del puñetero nombre en este momento. Bueno. Sí, sí, era uno que si juntabas el nombre y el apellido salía una palabreta que no era coreana, joder. La chica, la chica. La tengo en la punta de la mano. ¡Ah, la has hecho otra vez! ¿Qué he hecho, joder? Pues es un ronquito, haces un ronquito. A ver, enséñame ese ronquito. Te gusta. Yo no, yo le pago. A Gus que lo hace siempre, vea, porfa. Ah, ese no va a ser, mira. Lo tengo en la punta de lengua. No, si te imita súper bien, es súper malo. Es súper bien. Es súper bien. Tú lo haces súper bien. Ya verás. Venga, eche. Me encanta tu nuevo peinado. Sepas, inculto, Apolinio, es sinónimo de Adonis. Vale, muy bien, perdón.
vamos a dejarlo porque tu hijo tiene tu misma nariz, no se parece a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué hijo feo? No, no es guapo ni feo. Tiene 5 años el chavalote. Vale, vale, muy bien. Vale. O sea que mi hijo tiene un hombre en el ridículo y además es feo, ¿no? Mira qué buen tío estás hecho. No, no, tus hijos no son ridículos, pero su padre sí. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Era ridículo, Roberto. Era ridículo, Gustavo, ¿no? No es que... ¿No lo sabes? A ver, ¿por qué estás tan obsesionado con la imagen que das a los demás, joder? No, no, perdón. ¿Por qué estás tan obsesionado con la imagen que tus hijos dan a los demás? Tú, que eres un revolucionario, izquierdista, de estos universitario y luego por resulta que eres un esnob. He aquí un verdadero repertorio de postres. Espero que sigáis con un poquito de hambre, ¿eh? Lo que están increíbles son las delicias turcas. Increíble. Increíble es que seas tú, precisamente tú, el que me digas eso. Tú, que eres la reencarnación misma del concepto de egoísmo. ¿Yo soy egoísta? Sí. Tú eres egoísta. Tú eres una persona que todo tiene que pasar por ella. Todas las frases tienen que empezar por yo. Todo tiene que girar a tu alrededor. ¿Sabes, Enrique? ¿Sabes? De todas las personas que he conocido en mi vida, tú eres la que mejor resume esa palabra. Egoísta. Y piensas que siempre ha sido así, claro. No sé si siempre, pero desde hace mucho sí. Ah, ¿y se puede saber desde hace cuánto tiempo soy tan egoísta? ¿Desde cuándo? Pues desde lo de Garby. ¿Garby? Sí, Garby, Garby, el perro de Paquita. ¿Eh? ¿Os acordáis de la tía Paquita, no? Sí, sí. ¿Qué era la tía Paquita? La tía Paquita es esa que decía que hacía 100.000 bucletas. Paquita, sí. Vale, muy bien. Garby, el perro de la tía Paquita. Sí, ¿qué pasa con él? No te escaquees que sabes perfectamente lo que estamos hablando. Pues bien, la tía Paquita tenía un fiche. Era una tarde de verano y hacía mucho calor. Enrique y yo nos estábamos aburridos como lechugas, mientras los demás estaban durmiendo la siesta. ¿Y cuándo pasó eso? Eso, bueno, hace mucho, porque estaba empezando a salir yo por la calle. En el plesticenio. 25 años, hecho. ¿Te acuerdas, no? Sí, 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 me acuerdo. Claro. Venga, cuenta, cuenta, ¿qué pasó con Paquita? Pues la tía Paquita se había dicho que Garby tenía miedo al agua. Le tenía terror, que la rehuía, que parecía un gato. Y había una lámpara. Estaba con Enrique echando piedras al agua, haciéndola saltar el azúcar. De repente llega a mí y se pone a frotarse contra mi pierna. Yo flotaba contra las piernas y era un cuadro. Y entonces se me ocurrió y le dije a Enrique, ¿qué te parece si lo tiramos a la mitad de la vacuna? ¿Una idea estúpida, eh? Sí, realmente estúpida, diría yo, ¿eh? Pues a mí no me lo parece. Le di una patada al chucho y... Una vez más, tú eres Don Quijote.
amigo Sancho, ¿te cuentas la bronca que me echaron? Me acuerdo perfectamente, Enriquito. Me acuerdo perfectamente. ¿Y sabes por qué? Porque si eres fuga. Porque yo soy un egoísta. Por eso. Pero, a ver, ¿cómo que egoísta? A ver, ¿qué querías que hiciera? ¿Que te diera la mitad de la bronca? No sé. Mira. Está aquí, en el diccionario. Egoísta, egocéntrico, ególatra, narcisista, persona que tiene un excesivo e inmoderado amor a sí misma, que atiende con desmesura su propio interés sin cuidarse del de los demás. Enrique, eres la definición misma de la palabra egoísta. Solo falta tu fotografía. Vale, ¿ya que estás ahí con el diccionario? ¿Podrías ir a la A, por favor? ¿A la A? Sí, a la A de agarrado. Porque tú eres la definición exacta de la palabra agarrado. Agarrado, agarrado, eso es todo lo que se te ocurre. Agarrado. No, también se me ocurre rolloso, tacaño, hurón. A ver, alto, alto, alto. Hagamos un set para cada uno. Empate. Tablas. En tenis no hay empates. Disculpe. ¿Estás hablando conmigo? ¿Has dicho? A ver, entra, entra, entra. Hagamos ese para cada una. Empate, tablas. No tiene ningún sentido lo que dices. Mira, Gustavo, cuando ríes eres como un grano en el culo. Sí, como un grano en el culo. Como una fístula, si lo prefieres. Si de cuestiones de lenguaje se trata. Yo lo único que quería era calmar a la gente. Pero ¿sabes qué te voy a decir? En ese lenguaje que tanto te gusta escuchar. ¡Eres un tacaño de mierda! ¡No, no, no! ¡Mi marido no es ningún tacaño de mierda! ¡No! ¡Calle! Agarrado. Avaro, mezquino, tacaño, mísero, roñoso, miserable, el que tiene un problema con el dinero. Vale, muy bien. O sea que yo soy un agarrado, un mezquino, un tacaño, un mísero, un miserable, ¿no? ¿Y tú, amiguita? ¿Y tú? ¿Eres generoso? Ah, ¿eres generoso? Porque le regalaste a Artemis una videoconsola cuando cumplió 4 años, ¿no? Pues para que lo sepas, burles de mierda. A mí no me sobra el dinero como a ti. Claro, porque el juguete ese que le compraste, las figuritas de madera, esa mierda, te costó un pastón, seguro. Era un juego didáctica, tontalada. Caña didáctica, ¿no? Aquí lo que no te gusta es gastar el parné, déjalo. ¿Y qué? ¿Pasando? No, nada, nada, que cada vez que acercas tu mano a la cartera, es como si te arrancaran las uñas. No, 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 no eres agarrado, no. Eres la reencarnación de la avaricia. ¡Que no! ¡Que mi marido no es la... de la avaricia! No, lo que pasa es que a Gustavo le cuesta, a Gustavo le cuesta. Ah, le cuesta, ya sé que le cuesta. Marquita, ¿tú qué piensas? ¡Chao, va, dale! ¡Ay, no puede! Eso, Robertito, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso, Gus, que puede... Soy... Pues una persona. ¿Una persona? Pues una persona demasiado... ¿Demasiado? ¡Cuidadosa! Eso. Ya está. ¿Cuidadosa en el lenguaje de Roberto quiere decir tacaño de mierda? No, 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 ¡pero que me dejéis en paz, hombre! ¡Siempre en medio! ¡Como el puto juez! ¡Ya está bien, hombre! ¡Mire, árbitro! ¡No, ya, ya! ¡No, no, ya se cansa! ¡No, no! Me parece, Roberto, que va siendo hora de que te enteres del apodo que Enrique te puso. ¡A que no! ¡Venga! ¡Alto, alto, alto! ¿Es suficiente? Llevamos toda la noche escuchando cómo discutís sin que vos hayáis tenido en cuenta si queríamos o no tomar parte de la discusión, ¿eh? ¿Ya que todo me pusiste? Roberto, por favor, es suficiente. Hay que seguir, cariño. Pues tú tienes
A mí me gustaría saber. No, que es lo mejor, que no quisiera saber, digamos. ¿Quieres saber de qué apodo me pusiste? Enrique. Ay, deja de verlo. Te lo prohíbo. ¿Pero qué coño le vas a prohibir tu mujer? Ver, ¿qué apodo me pusiste? Ciruela. Ciruela Claudia. Soy gay porque me gusta Barbara Streisand, Madonna, Cher... ¿No? Pues ¿sabes lo que te digo, Gus? ¡Que también me gusta Lady Gaga! ¡Que lo añadas a la lista! A ver, cariño, que nosotros no nos estamos juntando, ¿eh? Cari, ¿qué es lo que haces? Pues irme a un sitio donde se me trate como una persona humana. Vale. Perdónanos. Está claro que estábamos equivocados, ¿eh? A ver, Enrique, por favor. ¡Pare ya, eh! Oye, ¿no sabía que le gustaban las mujeres? Pues mira, Enrique, para tu información estoy saliendo con una. ¿Perdona? ¿Perdona, tú estás saliendo con una mujer? Sí. Pero salir de... ¿Feliz de salir? ¿Y a mí por qué no me has dicho nada? ¿Cómo es? ¿Alta? ¿Delgada? ¿Tetona? A ver, Enrique, por favor, para ya, que te estás poniendo pesadito. Oye, tenemos derecho a saber, ¿no? Mira, no me gustaría tener que discutirlo contigo esta noche, este tema, Enrique. Ya, acabó. Ah, o sea, que no te gustaría discutirlo conmigo. No, Robertito, es que hay una cosa que no entiendo. Hace 10 minutos nos has acusado a este y a mí de andar por roles equivocados, cambiados, y cambiarlos como si fueran cromos. Y ahora que la cosa se pone seria, ¿te escondes? Oh, sí, porque te estás escondiendo, sí. Mira, Robert, yo no sé si eres maricón o no. Lo que estoy viendo es que eres un cobarde. Cari, no. Entres en su juego, ¿eh? ¿Pero qué juego? Pues si no sabemos nada de él, pues... Muy bien, ¿qué quieres saber? ¿A mí? ¿No me has dicho nada?
Oye, ¿tú por qué no quieres que nos lo cuente? Porque es su vida y porque no tiene por qué contarlo. Un momento, tú la conoces, ¿no? ¿Qué? Sí, mala. ¿Y nosotros la conocemos? Nosotros la conocemos. No, no es el zamarrabo, ¿no? ¡Eh, eso, pero! ¡No, Enrique, no es el zamarrabo! De hecho, es alguien que tú conoces mejor. Pues que tú la conoces mejor que cualquiera. Oh, no, 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 no. Cali, venga, cuéntalo ya, que estás yendo demasiado lejos. ¡Ay, no, no! Yo no quería que las cosas fueran no, 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 no. Así que te pido, por favor, que lo cuentes, porque si no, lo voy a hacer yo, ¿eh? No, 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 tienes que dar la cara. Si alguien quiere quedar la cara, aquí soy yo. Gemma, ¿tú? ¿Yo? ¿Qué? ¿Tú con este payaso? Oye, que este payaso tiene nombre, ¿eh? ¿Este payaso quién? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eugenia, tu madre! ¿Cómo que Eugenia es su madre? ¡Estoy con Eugenia Enrique! ¿Pero quién es Eugenia Enrique, coño? ¡Mamá! ¡Nuestra madre, Nancy! ¿Estás diciendo que estás oyendo con nuestra madre? ¡Sí, está con su! ¡No me hables más, eh! ¡No me hables más! ¡Déjame que te supe! Yo creía que éramos amigos. ¡Y somos amigos! ¡Y que confiabas! ¡Y confío en ti! ¡Pero evidentemente mucho menos que en esto! ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Qué importancia tiene? Pues quiero saber desde hace cuánto que mi mujer me está mintiendo. A ver, ¿no eras tú quien decía que nuestra relación no nos teníamos que contar todo? Para, tus palabras exactas eran: todos tenemos derecho a un jardín secreto, a una cota de libertad, de la cual yo no te tengo que preguntar nada porque tú no tienes por qué contestarme nada. Pues igual me lo tendrías que haber dicho. Te lo he intentado decir mil veces, pero tú no me escuchas nunca. Claro, yo no te escucho. ¿Que no me escuchas nunca? Pues acabo de decirte lo que no te escucho, coño. Mira, Gustavo, te voy a dar la razón por primera vez. A este solo le gusta escucharse a sí mismo. Claro, ahora la culpa la tengo yo. A ver, era una cosa entre tu madre y tu mejor amigo. No me correspondía a mí sacarla a la luz. He intentado ser respetuosa, os he intentado proteger. Y en especial a ti. Y si no sabes lo que quiere decir proteger a la persona a la que quieres, pues no hay nada que hacer. Y por favor, deja ya de beber. Te voy a beber lo que me dé la gana, coño. Espera ahí un momento, porque está tiene razón en una cosa. Porque no le correspondía a ella sacarla a la luz. Te correspondía a ti. Es que tu madre pensaba que no estabas preparada, que no lo ibas a entender. No, si yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Yo no lo entiendo, Roberto. Esto es tu. Porque yo puedo entender que tú salgas con un hombre, una mujer, una gallina, pero yo lo que no entiendo es tu actitud. ¿Pero de qué actitud estás hablando, Calle? ¡Que estás saliendo con mamá, joder! ¿Mamá? Mamá. Estás teniendo mamá. ¡Deja en paz a mamá, hombre! ¡Mamá se ha enamorado de otro! Pues tu padre no se tenía que haber fumado tres espaguetis al día. ¿Qué? Roberto y yo somos amigos desde hace 30 años. ¡30! Y todo ese tiempo no ha pasado un solo día en el que no hayamos hablado. ¡No es así! Y yo lo único que quería es pues que Roberto conociera a alguien pues con su misma belleza, con su misma sensibilidad.
ciudad porque yo me sentía mal. Yo me sentía mal porque yo tenía a Gus y dos niños maravillosos. ¿Sabes? ¿Tú sabes cómo me siento yo ahora? ¡Pues me siento como un imbécil! Calle, calle. No era su intención, no lo quería hacer, era su secreto. Ya, pero es que él lo sabía todo de mí, Gus. Lo sabe todo de nosotros. Pero no sé si le contaste a tu problema. Hablado mil veces y yo te defendía, me decía Eugenia, te equivocas.
es que Enrique es tan gentil, tan amable. Es el padre que he elegido para mi hijo. Pero estaba loca. ¿Cómo me he podido equivocar contigo? ¿Queréis dejar de chillar de una vez? ¡Que están las niñas a acostar! Y a mí me gustaría estar conmigo. ¡Diga! ¡Hola, mamá! ¡Odi! No nos estamos pasando de miedo. ¡Ay, las pasas! Pues estarán buenas. ¿No? Pues, ¿qué ha pasado? Pues yo te lo cuento, mamá. Mira, pues, para empezar, su hijo favorito nos dijo que le iba a llamar Hitler al niño. Luego vino Gemma, que llegó, pues, como siempre, una hora tarde. Y nos dijo que los nombres de nuestros niños, pues, que son ridículos. Luego siguió Gus, mamá, que ha confesado haber matado a Garby, el perro de la tía Paquita. Sí, estoy durmiendo con un asesino. Y luego, pues, para rematar la noche, pues que tu hijo favorito le ha roto la nariz a tu amante. ¿Cómo que qué amante, mamá? ¿Cuántos tienes? Roberto, ¿qué te Gracias.
vida te ha salido gratis. ¿Eh? Que todo lo tenías perdonado por adelantado. No, no, Enrique, no hagas la cama, no, que ya te la hace tu hermana. No recojas la mesa, Enrique, que a tu hermana le encanta esa mesa. Así que si no me vais a pedir disculpas, voy a coger toda esta rabia que tengo ahora, todo este asco. Me voy a dar y no me voy a levantar hasta el jueves. Y me voy a ir a la cama sin recogerla por primera vez en mi vida. No pienso recogerla. Y a vosotros pueden dar mucho por mí. Gustavo, ya que estás en el sofá, ahí está. Solo quería hacer un chiste. Yo me voy a casa. Si yo te llevo Cádiz, que mira cuánta apuesta. Espera, Roberto. Espera, espera que te ayudo. Cádiz, me pillo tu coche y tú. Coges y cuentas. Y si mañana te levantas tan malito, me llamas. Si no, no me llames más. Vamos. Oye, cuando llegues, me llamas, ¿eh? Vale. Me falta. ¿Puedes decir qué coño debe ese tío? ¿Pero no es músico? ¿Tiene el trombón? No, no, no es músico, no, no toca el piano, no toca el violín, toca el trombón, coño, es un instrumento de banda militar. ¿No quiere tener el fiel de sola? A ver cómo se las arregla. Roberto, increíble. Es tan desagradable, siniestro, oscuro. Una mierda de tío. Una mierda. ¿Alguna vez le has visto decir algo gracioso, algo divertido? Pues eso es lo que tiene los palazos. Sí. Cada vez que pienso que mi madre se está tirando a nuestra reina Claudia. Enriquito, estoy deseando conocer a tus hermanitos. No, 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 no. Dios, qué es esto. Ay, Enrique, tú te quedas aquí a dormir, ¿eh? No, 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 me voy a ir a otro juego. No, 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 tú te quedas aquí. Voy a visitar a tu hermana. Perdóname.
4 meses y 6 días después, Gemma rompió aguas y todos fuimos corriendo al hospital a conocer al primogénito de los Sota Grau, o de los Grau Sota, que da igual. Sí, y no pudimos llamarle Enric, ¿no? No porque el asunto molestara a mi hermana por la puñetera costumbre familiar, ¿no? Sino porque no fue un niño, sino una preciosa muchachita. Una niña fuerte, elegante, con los mismos ojos que mi abuelo. Por labios que Eugenia, él estaba súper nervioso esperando a que la diera luz. Nos miramos, nos fundimos en un abrazo y le dije: ¡Felicidades, hijo! Thank you.